You should have saved me some. Goodbye. Chicas, good morning. Bienvenidos a un nuevo video de Recomendando Canales 2. Así chicos, bienvenidos a un nuevo, ya lo he dicho tío. Pero bueno, la cuestión, iniciamos bien, ya que tenemos un canal espectacular. Es que ese canal lo conozco ya desde un año más o menos, del youtuber Nacho Celis Lage, un youtuber especializado en los videos de PlayStation 4, en el cual graba bastante, pero que bastantes series tiene, ¿vale? Pero de por sí su canal de por sí se centra en Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Tiene toda la serie completa del Dragon Ball Xenoverse 2, el Dragon Ball Xenoverse 1 y bueno, distintas series. Por ejemplo, tiene la serie, por ejemplo, Rock Platino, que es para obtener el trofeo platino de la PlayStation 4, el modo historia de Dragon Ball Xenoverse 2, la guía de los maestros de, por ejemplo, Piccolo, Krillin, todos los maestros que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, la beta del Dragon Ball Xenoverse 2, los tutoriales, combate, todo, joder, todas esas cosas, ¿vale? Es un canal muy completito que de por sí se entra en Dragon Ball Xenoverse 2. No solamente graba eso, sino también graba GTA 5, FIFA, Dragon Ball Z, Tokken Battle, que ese sí no lo conozco, la verdad, no lo he visto. También tiene el Uncharted 4, los Uncharted Drake for Tunnel, Uncharted, todos los Uncharted también lo ha hecho, la verdad. Es un tío que se parece mucho a mí porque, a ver, me encanta el Uncharted, me lo he pasado casi todos. Me faltaría solamente terminar el Uncharted 1 y el 3. El 2 y el 4 ya están listos. Y el The Lost Legacy no lo he jugado, quizás, pero bueno. Bueno, graba GTA 5 y bueno, acá está, pueden ver todas sus series. La verdad es un canal, está buenísimo, ¿vale? Este tío, a mí me gustaría ayudarlo porque este tío realmente merece mucho o sea, su calidad de vídeo, ahorita van a ver, es de 1080 y hay videos que ya, bueno, tiene 720, pero es un canal, la verdad, que edita muy bien. Por ejemplo, vamos a ver este Dragon Ball 2, bueno, Dragon Ball Xenoverse 2 Unimove, vamos a ver lo que no he visto, que tiene cara que va a ser galáctico. Vamos a darle su dislike, no me tiras, vamos a darle like. Puta, no. No hay nada en la Play, no hay nada en la tele. ¿Ves? 1080, 60 FPS, no mames. No hay nada en mi pija. Y falta, yo qué sé, para el Fighter, falta un montón. Qué aburrido. Ahí estaba yo, muriéndome de aburrimiento, y de repente la idea se me llevó a la cabeza. Vale, vamos a ir de frente a... parece que ella explica que tiene una idea para hacer un funny moment de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Piccolo-san. Trunks surprise, motherfucker. Regresó. ¡Darles! Juego buenísimo, yo me juego el 1 nada más y me lo pasé hasta la saga de Broly y todo eso. Pero adivinen quién no tiene el 2. Tú, yo, pechico, no lo tengo. Bueno, la cuestión, pues eso, el canal está muy bien. Eso sí, el tío sube videos casi diarios, ¿vale? Bueno, hace 3 días que no sube videos, pero casi diarios siempre sube videos, ¿vale? Este canal, mira, yo le doy un 85, porque bueno, son mínimos los detalles que le faltan a Nacho, tío. Nacho, creo que deberías como que hacer colaboraciones con otros youtubers para que puedas crecer un poco más, o yo que sé, porque tu canal de por sí vale la pena. Lo que no sé por qué no tiene muchas visitas, tío, eso es lo que no entiendo yo. A ver chicos, si pueden apoyar bastante el canal de mi compañero Nacho, sería la verdad espectacular. Entonces vamos con el siguiente youtuber. El compadrete Tijit Loquendo, Tijit, ¿vale? Este tío, la verdad, hace mucho tiempo que quería hacerle lo que sería la recomendación, porque este tío siempre me ha apoyado en sus videos interesantes. Y bueno, ya era hora de hacerle la promoción, ¿vale? La verdad que hay gente que tiene unas ganas de hacer la promo y bueno, pues eso, tío. Bueno, su canal Tijit Loquendo de por sí, antes era lo que sería curiosidades, tots y tal. Antes era más, su canal era más
centrado lo que serían la... O sea, era el Loquendo, ¿vale? Su vez el Loquendo. Actualmente también el Loquendo, pero bueno. Ahora yo creo que los temas son aún mejores, ¿vale? Por ejemplo, él hace análisis de por ejemplo, de la, ha hecho análisis de la Rosa de Guadalupe, análisis de, como dice el dicho, analiza, por ejemplo, lo que sería falsos antivirus, que realmente es un virus, no, mentira. No, tío, sí, hablo en serio, o sea, falsos antivirus, varias cosas interesantes que la verdad están galácticas. Creo que estoy comentando un poco tarde hoy, pero bueno. También hace tutoriales de cómo descargar, por ejemplo, RPG Maker, hace, o sea, tutoriales de cómo descargar algún programa o a solucionar algún error de algún otro programa. También hace gameplays de videojuegos, de cómo pasar ciertas... O sea, este youtuber es de todo, ¿vale? De todo un poco, ¿vale? Es un youtuber especializado en las curiosidades, tutoriales y tal, ¿vale? Distintos, o sea, su contenido es muy, pero que muy distinto, ¿vale? Ah, vamos a ver, por ejemplo, el que más me gustó ha sido entre estos dos, de analizando, como dice el dicho, y analizando la cosa igual, en serio, sus videos son buenísimos, ¿vale? El tío este sí sube diariamente, no crean que no sube siempre, voy a dar su like. Y este tío sí tiene visitas, ¿eh? Porque sus videos son buenos, la verdad. A ver. Puta, no. Ah, bueno, ahí sale un mensajito diciendo que no. Que no, no. Vamos a ver Al qué. entrar a la página Vale, web por es ejemplo, sencillo ¿ves? ya que no lo detecta el antivirus como sitio peligroso. Al entrar, podemos ver en tamaño hamburguesa un super banner en donde te dicen las supuestas ventajas y novedades de este antivirus falso. Y sí, este falso antivirus tiene un soporte en línea que en realidad no funciona, o al menos no en mi caso, pero esto en un momento. También tiene un número de teléfono gratuito para soporte. No sé si realmente funcionará. Aquí en la mitad de la página, te muestran sobre los paquetes del antivirus y sus supuestas ventajas de cada uno, el cual puedes encontrar en cualquier antivirus de manera gratuita. Aquí tenemos este mono, el cual es la mascota de este antivirus. Según... Vale, entonces es cuestión de que ustedes elijan un buen vídeo que tiene este youtuber, ¿vale? Este tío es un buenísimo, es un tío muy bueno, la verdad es muy bueno. Tiene buenos vídeos y bueno, a ver, no es porque yo lo diga, ustedes mismos pueden comprobarlo. Tal vez si no le gustó este, le puede gustar este, le puede gustar este o le puede gustar este. O cualquier vídeo que ustedes quieran dar la gana de ver. Así que bueno, a Tichis Loquendo le doy un 89 por buen canal. Ahora vamos con mi compadrete Lagna. Vale, Lagna. Ok, este tío yo lo conocí gracias a Maniacalan 4, o 3, o 2, o 1, no me enteré nada. Creo que fue por Maniacalan 4, ¿vale? Y es un tío, la verdad, muy majo. Es un youtuber en el cual sube Minecraft. Legna, pues chicos, Legna. Mi compadre de Legna empezó subiendo videos de lo que sería reportando hacker en el servidor de Minecraft. Luego yo lo recluté para Maniacalan 4, porque recuerdo que en ese tiempo, bueno, no fue hace mucho, más o menos hace 9, 8 meses. Yo subía pura promoción de canales, ¿vale? Y pues eso, para recordar un poco mis tiempos de gloria. Bueno, no eran tiempos de gloria, ahora son mis tiempos de gloria. Igual me columpié un poco, pero bueno, la cuestión es que este youtuber grababa lo que sería reporte de hacker, ¿vale? Yo un día vi su canal, porque fue a mi promo de canales, ¿vale? Y dije, oye, compadrete, ¿por qué no te unes a Maniacalan 4 y tal? Y bueno, entonces empezó a mejorar sus vídeos a un nivel galáctico, sus vídeos mejoraron bastante. Y bueno, empezó a subir lo que sería Maniacalan, luego empezó a jugar a Minamora, hace 6 meses conoció a Minamora. Y ahí, desde hace 5 meses... Hace 5 meses empezó a hacer un laberinto, que no quiero hacer spoiler, pero este tío, la verdad, es un laberinto increíble, increíble, ¿no? Ah, bueno, también ahora está reportando puro hacker en Minemora, puro, joder, son bastante, la verdad. Y bueno, ahora último, no hace mucho más que directos y tal, y bueno, vídeos de Minecraft, y bueno, pues eso, tío. A ese youtuber yo le doy un 72, más que todo porque es un youtuber muy bueno, y bueno. A ver, su video de por sí no habla de muchos temas interesantes, ya que es sobre todo Minecraft, aunque también ha jugado uno que otro juego como Payday 2, Paladin o juegos random de por sí que a él le puedan jugar. También he visto que hace bastante gameplay de Rocket League y bueno, pues eso. Así que bueno, Legna, compadre, muchas gracias por participar. Bueno, de hecho yo te elegí, pero bueno. Un saludo para ti, compadre. Y...
Luego tenemos a mi compadrite Kingston, ¿vale? Este tío es ni hablar, es que este tío es galáctico, así de fácil, es galáctico. ¿Por qué galáctico, Juan? Igual te está columpiando. Igual me estoy columpiando, pero, a ver, su canal de por sí es bueno, pero tampoco es gran cosa. Lo que es bueno es una persona muy buena, es un tío, la verdad, muy inteligente. Y la verdad sabe mucho de lo que serían servidores y tal. Es más, en el otro día grabé un video con él haciendo un servidor, pero bueno, ya lo verán pronto, chicos. La cuestión es que él hace sus servidores, bueno, ya ha tenido dos servidores, creo, el Craftmine y el otro no sé cuál es, pero bueno. La cuestión, este tío, a ver, su canal, claro, lo interesante es su canal, no es la persona, ¿no? A ver, por ahora este tío tiene una serie de con mods llamado King of Ostadam. Tiene una serie, bueno, tiene serie de cómo empezar un server, cómo hacer tu propio server. Temas de por sí de servidores, ¿vale? También tiene series interminables, madre mía. Y bueno, también anteriormente hacía tutoriales de PC. A este youtuber yo le doy un 77. ¿Por qué? Pues Vegeta, no me tiene. No, porque, a ver, este compadrete Kingston, en un futuro yo estoy seguro. Bueno, también sube lo que sería gameplays de Skywars, como otro, como todo canal. Y bueno, de por sí lo más interesante que tiene su canal, yo con lo que hace un buen canal así, bueno, tiene buenas miniaturas, un comentario, la verdad, muy bueno. A ver, vamos a escucharlo, por ejemplo, el del último video que no le he visto, por cierto. Eso sí, lo que le faltaría a mi compadre de Kingston sería subir más, o sea, joder, subir más seguido, ya que hay veces que no sube vídeo, ¿vale? Y lo deja así por varias semanas y tal. Y bueno, a eso habría que mejorarlo un poco, señor Kingston, compadre. Y bueno, Kingston, compadrete, a ti te doy, como ya he dicho, un 77. Buen canal, altamente recomendado. Ahora tenemos a mi compadrete, bueno, antiguo, la verdad, porque este tío lo conozco de hace 3, 4 años. No estoy seguro aún cómo fue así que lo conocí a Jefferson Apolo. Solo que yo lo conocí cuando tenía algo de 600, hasta menos, no recuerdo, tenía 600 subs menos, creo. Y bueno, este tío, es que este es como el Fernan Flo de Perú, ¿vale? Solamente que no es tan famoso, pero bueno, quizás. Bueno, mi compadre este Jefferson Apolo dejó ya de subir videos hace un buen tiempo, ya él es de Piura, me recuerdo, de Piura. Y bueno, nunca lo conocimos, pero bueno, quizás. Ok, por ejemplo, vamos a ver su... acá está, Animal Fantástico, vale, acá está. Jefferson responde que subió hace un año. Vale, por ejemplo, acá el tío siempre me respondía a las preguntas cuando hacía preguntas y respuestas. Porque solamente hizo dos, pero bueno. Por ejemplo, vamos a ver mi pregunta, ¿ya? Puta, ¿por dónde estará mi pregunta ahora? A ver, voy a buscarla. Mayor sueño, te lo voy a mostrar, ya. ¿Vale? Bueno, aquí está en directo. Vale, no encuentro mi pregunta, tío, pero bueno, ahí está. Voy a poner y nos va a dejar la siguiente pregunta, bueno, la cual mira es. Mira mi edición, Mira mi edición. Bueno, entonces, chicos, a Jefferson yo le doy. ¿Cuánto le doy? Juanpe, pero no hemos visto su comentario, es verdad, casi me olvido. Vamos, por ejemplo, al video de. Trailer de 4G de momento divertido. Rápidamente, le vamos a dar su objetivo. Dislike, no me tiro. Vamos a darle su like, un 30 likes, perfecto. Y. Se viene, se viene. Vamos a ver, ojalá que no me salte el copy. Puta, no. Eso lo he hecho él, creo, ¿no? Pucha. Se viene. Usted queda arrestado. Vamos a los bots. Vale, el link estará en la descripción para ver qué quiere saber que no va a ver. ¿Qué pasa acá, tío? A partir de ahora este juego regresará a 2017, madre mía. Y bueno, 2018 no regresó, pero bueno, ok. Lo único malo de mi compadre este Jefferson Apolo es que se demora mucho a hacer videos, ya que allá en Piura hubo un tiempo en Perú en el cual fue muy triste. Ya creo que a los otros lo pueden recordar, el tema de los huaicos y tal, y allá fue... Allá en su pueblo fue muy, pero que muy afectado. Gracias a Dios a mí no afectó mucho porque no llegó, ¿vale? Pero allá sí fue muy afectado, se fue el internet, la luz y todo eso. Pero bueno, de ahí no ha vuelto a regresar a YouTube, lamentablemente. Pero la verdad es un youtuber 100% recomendado, Jefferson. Tío, espero que algún día regreses, te lo digo de corazón. (Risa)
Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy. Y bueno, pues eso, tío. Nos vemos. Hasta la próxima.